te veo. Estoy viendo nada. Oiga. No lo saques mucho, Ángel, que es muy feo. Ya sabe usted que el culo no me lo debe de sacar. Venga, vale, muchas gracias. Venga, Enrique. ¿Cómo estás?
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Estás más frita ya? Ya sabía que se ¡Espera, espera, espera, espera! Venga, a ver qué falta por ahí. ¡Nos dan un culo aquí! Venga, vale. Lo lejos. Ahora es por favor, por este lado. Espere, espere, a ver de qué lado estoy más cuando. Sí. Tú no tienes crudo. A ver, venga. Son todos ya. La foto es para pasar. Gracias.
A ver, sentaros los de adelante, que no ven los de atrás. Venga, sentaditos. Y ahí lo tenéis. Venga, las palmas para él. Y seguidamente tumba sobre su cama y no lo realiza completamente hacia abajo. A ver esos cristales de la espalda. ¿Cómo comprobaréis? No tiene ni un solo rasguño. Vamos a animarle con ese fuerte aplauso bien caluroso. Y con sus pies arriba sin miedo. Queridísimo público, ahora a continuación voy a tener el gusto de realizarles una serie de juegos de magia. Bueno, y en primer lugar necesito dos voluntarios que levanten la mano. A ver, todos sentados, dos chicos valientes. A ver, ven tú para acá. Ya tengo el primer voluntario. A ver, otro chico valiente. Y tú, ya tengo los dos. Fuerte las palmas para ellos. ¿Tú cómo te llamas? A ti no era, ¿eh? A ti no era, tú te has colado, ¿eh? Bueno, venga, ¿tú cómo te llamas? Francisco. ¡Francisco! Ponte allí, Francisco. ¿Y tú? Rubén. Más fuerte. Rubén. Rubén. Ponte aquí, Rubén. Mira para adelante. Parece que estás borracho, Rubén. Mira para adelante, así, no te muevas. Tú más para acá, Francisco. Y aquí el segundo le vamos a llamar la Isabel Pantoja. Fuerte las palmas para los dos. Bueno, y ahora a continuación, seguidamente, vamos a realizar unos bonitos juegos de magia. Bueno, en primer lugar aquí tengo una bolsa completamente vacía. Nada por aquí, nada por acá. Mete la mano, mira a ver si hay algo dentro de la bolsa. ¿Hay algo? No, levanta la mano derecha. Levántala. Bueno, aquí tengo unos sellos de correo, los cuales os los voy a mostrar muy deprisa porque si no se me van a volar, ¿eh? Los vamos a meter dentro de la bolsa. Los sellos metidos dentro de la bolsa. Y ahora os muestro una carpeta completamente vacía, como todos veis, hoja por hoja, la cual se la voy a dar a mi ayudante, la Lola Flores. Abre las manos, Lola Flores. Abre las dos manos. Sujétala bien fuerte, que no te la lleve el aire. ¿Seguro? ¿No te la lleva? A ver si te va a llevar a ti. No, a ti seguro que no te lleva, ¿eh? ¿A que no? Bueno, y ahora a continuación, con la ayuda de todos vosotros, vamos a contar una, dos y tres. Venga, a ver qué tal hacemos, venga. Una. No se ha oído nada, mucho más fuerte, venga. Pasa, pasa, saca todos los sellos, sácalos. Uno.
Oyes, ¿qué has hecho con los suyos? ¿A dónde están? Pues ahora me parece que vas a tener que pagar los sellos, ¿sabes? Yo no me río. A mí no me hace gracia que no. Porque son muchos sellos los cuales tú los has quitado aquí y ahora me los tienes que pagar. ¿Has venido con tus padres? Sí, ¿dónde están tus padres? Allí. Pues como no los pagues tú, los van a tener que pagar ellos. Bueno, pero vamos a ver. Tú tranquilo que aunque los sellos han desaparecido, vamos a contar una, dos y tres y vamos a hacerlos aparecer. Venga. Y la carpeta que estaba vacía ahora está repleta de sellos de correos. Y así me presento ante todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Me los cogen por locos, anda. ¡Para ello! ¡Para ello y me veis donde me lo cuento ya la policía! ¡Saca ese tío que me va borracho! ¡Ay, marciales normales, tío! ¡Decirle a Dios a Lupi que se vaya a ver para adentro! ¡Adiós, Lupi! A ver, deja pasar esa, hostia. No, espera, espera, espera. ¿Ya que puedo llamar? ¿No quiero? ¿Ya no puedo? Va, sí, va, sí. ¿Te ves? 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 ¿Te ves
Los mayos y su cantar.